felicitando su letrada, que ha llegado a ese acuerdo y ha escuchado la pena que se interesa para usted, de que era una pena de 5 años o una... ¿Cuál puede ser su plazo de vida, señor? Estamos tratando otro tema, como es el de su responsabilidad penal por los hechos que tienen, desde luego, cierta gravedad o entidad. Y lo que se trata es de responsable de un delito intentado de homicidio, concurriendo del mismo la denuncia analógica de la juez a la pena de 5 años de prisión con la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasado durante el tiempo de la condena, así como a la pena de prohibición de acercarse a menos de 200 de su domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro lugar en que se encuentre, así como de comunicarse con él por cualquier medio, procedimiento, verbal, escrito o gestual, bien directamente o a través de terceras personas por tiempo de 15 años. Se le imponen las costas que se incluyen también en la acusación particular. Y en materia de responsabilidad civil, indemnizará, y ha asumido su hija en ese compromiso, de abonar la suma de 20.000 euros sin perjuicio de descontar la cantidad que se esté consignado, una vez que ese valor se aprecie, no sé si está aquí unido ya la papeleta del ingreso bancario, a quien le dice a don Manuel Arnoso Bernárdez, por las lesiones, daños morales y costas,